No todos los días se tiene la oportunidad de estar sentado acá junto a uno de los venezolanos que nos ha dejado bien en alto en el béisbol a nivel mundial. 5 veces campeón de serie mundial, 5 campeón bate acá en la Liga Venezolana, 4 títulos campeón acá en la Liga Venezolana, manager campeón. ¿Qué más puedo decir yo del Señor de los Anillos, Luis Sojo? Bienvenido, hermano. Gracias, gusto Luis, estar contigo. quiero que seas tú el que diga dónde estamos ahorita. Bueno, mira, sentimientos encontrados, ¿no? Actualmente estamos acá en el barrio 24 de Julio, obviamente donde me crié, aquí donde estamos sentados, aquí jugamos pelotica de goma, que era la partita de goma, en esta calle que están viendo acá atrás, jugamos la chapita. Y bueno, allá arriba, en aquella casita, aquella esquina, mi casa maternal, de verdad que muy emocionado y gracias por este gesto tan bonito, ¿no? De poder decir, quiero entrevistarte, pero te quiero entrevistar en el barrio y bueno, como te dije, sentimientos encontrados. Sí, es que bueno, para mí es muy importante que la gente conozca más, un poquito más allá, ¿no? De todas esas historias y esos procesos que ustedes pasan para poder llegar a ser quienes son. Cuéntame un poquito acerca de cómo fue esa niñez, ¿no? Precisamente aquí en Petare, esa crianza acá, ¿con quién te criaste? Bueno, me crié con muchos, muchos amigos, ¿no? Ok. Muchas personas, incluyendo a tu papá, que está aquí con nosotros. Aquí está la bodeguita, que ahorita la vamos a enfocar. Sí, no, ahorita vamos para allá. Ahorita es una actividad que ahora Chichi está a cargo. Entonces, de verdad que fue una niñez muy, muy bonita. Como te dije, nosotros siempre tratábamos de que el deporte fuera algo que prevaleciera día a día para nosotros. Cuando tú te crías en un barrio, siempre la gente habla de que hay cosas malas. Pero en el caso nuestro siempre el deporte estuvo, bueno, las chapitas, como te dije, la pelotica de goma, y esta era nuestra zona, aquí donde Okay. estamos, este entorno. Incluyendo la subida, allá arriba siempre jugamos también la pelotica de goma y pelotica de trapo, todo eso, todas esas cositas. Pero siempre fue una crianza donde el béisbol, el basquetbol, el voleibol, todos esos deportes prevalecieron en mi vida. Y grandes amigos, en personas que siempre recuerdo, obviamente Iván, mi compadre, que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, siempre hemos estado ligados al deporte y bueno, gracias a Dios ha sido una vida muy fructífera y con el apoyo de mis padres y mis hermanos que fue fundamental para la crianza de Luis. Tengo entendido que precisamente no, tu hermano fue esa persona que siempre estuvo contigo y que siempre, de una manera u otra, te inculcó muchas cosas de las que hoy en día todavía haces, todavía realizas. Cuéntame un poquito acerca de esa etapa, ¿no? Donde fue Hernán quien te llevó a hacer varias cosas. Hernán fue deportivamente hablando la persona más importante en mi vida, sobre todo en mi crecimiento. Ok. Él me inculcó, fue la primera persona que me llevó al Parque del Este a probar suerte en el béisbol. Estando en la casa, siempre tratábamos de lanzar pelota. Y no solamente eso, la diferencia de edad entre él y yo era 12 años, mi hermano mayor, entonces. Yo siempre quise copiar lo que él hacía. Él Claro. jugaba basquetbol, jugaba voleibol, jugaba futbolito, era animador, tenía un grupo de gaita. De Todo lo hacía todo. malo, pero bueno, por lo menos estaba la intención ahí, ¿no? Y yo siempre traté de que escucharlo, ¿no? Okay. Y esos consejos que él me daba, siempre estuvo pendiente de que independientemente de que estemos en el barrio, hay que hacer cosas buenas. Y para mí eso fue fundamental, porque yo creo que es lo más importante en la vida, que las personas ligadas a ti, bueno, de una manera u otra pueda uno llevar ese ejemplo, ¿no? Y esa Claro. constancia el día a día para lograr cosas Claro. Sabes que buenas. hay una historia muy, muy particular que tú me contaste casualmente hace muchísimos años y eso lo llevo muy, muy dentro de mí, que fue un tema cuando tú estabas en el proceso de firma, que los scouts te decían como que te faltaba correr más rápido, tenías que hacer los tiempos que se exigen, ¿no? Para poder jugar al béisbol profesional. Y ya estabas en la etapa de la adolescencia, entonces ya era un momento donde los que no jugaban béisbol ya estaban pendientes de la rumba, de las noviecitas. Y hay una historia muy particular con eso que me gustaría que tú contaras acá para que todos la oigan. No, bueno, simple y llanamente fue algo que uno en la vida tiene que tomar decisiones y esperando que sean las mejores siempre, ¿no? Nosotros vivimos una etapa donde todos los días de la entrada, no todos los días,
casi todos los días, pero los viernes en particular nos paramos un grupo de chamos, cuatro, cinco chamos, en la entrada del barrio, y a ver qué íbamos a hacer, qué vamos a llevar a cabo hoy, a dónde vamos a ir, a qué fiesta vamos a ir, si es en el Callejón Torres, si es en el barrio 24 de Julio, si es en el Sucre, etcétera. Y ahí nos parábamos. Y era como una rutina semanal. Todos los viernes nos íbamos a la fiesta. ¿Qué pasaba? Nos íbamos a la fiesta y después nos íbamos a la playa. No voy a Imagínate. decir la palabra, pero lo último es y loco. ¿Entiendes? O sea, sin dinero. Entonces era como algo que tú decías, bueno, pero esto es lo que yo en realidad quiero. Claro. Esto es lo que yo quiero lograr en mi vida. Entonces, en un momento dije, si tú quieres jugar pelota profesional, tienes que hacer un esfuerzo sumamente fuerte Okay. para lograr eso. Y yo dije, me reuní con mis amigos, eso fue, como decir, eso fue el viernes, fuimos a la fiesta, a la playa, el martes estoy hablando con ellos. Y le digo, ¿sabes qué? No salgo más. Hoy, no, yo no salgo más, yo me voy a dedicar a lo mío. Y había tenido un problemita con mi papá, porque él decía Claro. que si el barrio, que si lo otro, que si yo iba a jugar pelota, que si. Yo dije, bueno, le dije a los muchachos que no iba a salir más con ellos, obviamente se molestaron conmigo, y yo empecé a entrenar en esta calle. Entrenar esta calle todos los días por espacio de 3, 4 meses, de 12 de la noche a 2 de la mañana. Y mi papá en el balcón diciendo, me llevas una, pues yo no, yo empezaba en la entrada del barrio. Wow. Fíjate dónde estamos, en la entrada del barrio Okay. y hasta allá arriba. 10, 12 veces. Eso lo hice yo, pero la parte física, o sea, mejoré de una manera sumamente importante y al otro día me acostaba a las 2 de la mañana y al otro día a las 8 estaba yo allá abajo, agarrando Ronnie. Y el juego mío cambió, porque yo no fui un pelotero de impacto, de Okay. decir, darle la pelota con fuerza. Tenía mucha disposición, muchas ganas de hacer las cosas bien cuando salía al terreno de juego, pero no era un pelotero que cree un impacto, de decir, Miguel Cabrera, Claro, Bo claro. Abreu. No, yo era un pelotero, y lo digo con humildad del montón, pero con un gran corazón. Yo Okay. siempre me califico de esa manera. Y así fui mejorando paulatinamente y eso yo siempre digo, bueno, fue quizás una de las decisiones más importantes de mi vida, apoyada por mi papá, que era lo que yo necesitaba, ese apoyo de él, porque ya me había corrido de la casa. Entonces, cuando eso sucedió, mira, para mí fue algo sumamente importante y bueno, yo creo que ese ejemplo siempre trato de hacerlo a los muchachos, porque si quieres lograr algo, independientemente de lo que sea, tienes que trabajar día, día, día tras día, porque un día que falle, ya eso te Te atrasa atrasa un mucho, tiempo claro. para que tú logres tu objetivo. Y hay algo que quiero rescatar de eso, ¿no? Que es justamente en ese proceso que tú pasaste en esta subida. Tú comentabas que había muchos vecinos que hablaban entre ellos como que, bueno, este se volvió loco, Así este es. debe andar en una vaina rara, porque, ¿sabes? O sea, 12 de la noche y tú corriendo por aquí, la gente No, bueno, jamás se que lo imaginó dijeron, que era por eso, ¿no? que estaba loco, que Luis Ojo estaba robando, que bueno, que estaba en droga, todo lo demás, pero es que si yo no hacía ese ajuste en mi vida, o sea, obviamente cuando tú eres muchacho, Claro. uno cree que se la sabe toda, pero estamos haciendo lo incorrecto. Exactamente. Entonces, yo creo que eso fue lo que me llevó a mí a tomar la decisión, quizá como te digo, la más importante de mi vida, porque hay que crear ese impacto positivo en la gente. Yo siempre admiré y admiro a David Concepción. Y yo decía, ¿cómo este señor llegó a ser lo que es? En esa época habían seis, cinco grandes ligas solamente. Exacto. Y David siempre estaba en la única propaganda que había en televisión, salía él. Salía David. Entonces, ese señor tuvo que hacer algo importante para lograr eso. Entonces tú te pones a indagar, a estudiar, a escuchar las historias de él. Ah, bueno, es con dedicación, con disciplina, con constancia. Y eso fue lo que me llevó a mí a tomar esa decisión. Luego de tomar esa decisión, eso te abrió las puertas a la vista, ¿no? De los scouts. Hay otra historia también que también me sé, ¿no? La llevo ventaja aquí con esto, ¿no? Pero una historia de cuando estabas en República Dominicana, que tengo entendido que te fuiste sin firmar y estabas allá y hubo un proceso de como de que te veían todos los días, tú salías, ibas, agarrabas rolling, se iba la luz a cierta hora. ¿Qué No, recuerdas yo de estaba eso? firmado. Ya había Cuando firmado. tú ya estabas firmado,
Pero era como que todos los viernes yo estaba en el complejo, que no era un complejo en realidad, era Okay. bueno, una casita donde habían dos estadios, y ahí estaba ese poco de dominicano, llevamos dos peloteros de afuera, un curazaleño y yo. Pero todo el mundo se iba para su casa los viernes, y yo me quedaba, y yo era como el trofeo de Epi Guerrero, que en paz descanse, el escado que me firmó, porque era una finca, en realidad era una hacienda, Okay. que era de él. Entonces llegaba el compadre el otro día, el sábado. Y mira, ahí tengo un prospectico de Venezuela para que lo veas. ¡Oh, anda! Mate. El único pantaloncito, porque tenía un solo pantalón. Me ponía el único pantalón y me sacaba porque teníamos que lavar. Fíjate tú, Ustedes y mismos. era los azulejos de Toronto. Y uno tenía que lavar la ropita. Y me sacaba. Llegó el compadre, un general. Agarra rolling ahí. Le daba 100 rolling. ¡Listo! Al cuarto. Me sentaba. Y yo, y que viendo televisión, porque no había televisión. Yendo para el techo. A las 2 horas llegaba otro amigo. Ahí tengo. Ya cuando dije que empezaba a hablar con el amigo, yo me ponía el Ya tú te ponías pantaloncito. el monito, ya Y tú eso lo hizo sabías. como 3 semanas seguidas. Imagínate. Entonces, bueno, pero fíjate, eso también de una manera u otra me ayudó. Claro. Porque más allá de que todo el mundo estaba en su casa con su familia, yo los fines de semana Estabas agarraba trabajando. mis 100, 200, 300 rolling a la Claro. semana, y eso también me ayudó a mejorar un poco mi parte defensiva. Claro. Y ese crecimiento en ligas menores, ese proceso Saludando a mi tuyo, gente, mira. ese proceso tuyo en ligas menores, ¿Cómo lo catalogarías tú? ¿Qué tan difícil fue pasar por todo el sistema de ligas menores para poder llegar a las grandes ligas? Yo creo que el obstáculo más fuerte que tuve fue el idioma, definitivamente. Y esto es algo que le digo a los jóvenes, que cuando lleguen allá, enfóquense y traten de hablar en inglés, aunque sea malo. Ellos te van a entender. Claro. Y en lo personal, yo también me creé esa meta, ¿no? Y decir, no, yo tengo que aprender inglés. Porque cuando tú llegas sordo, ciego y mudo, no sabes. Tú lo único que sabes, te pones tu uniforme, agarras tu guante, tu bate y a jugar pelota. Claro. Pero no te podías comunicar con nadie. Y el proceso, en realidad, para mí, el primer año fue muy difícil. Pues ya tenía 21 años. Yo venía de llegar de quedar novato del año aquí en Venezuela. Okay. Y fijó una expectativa de decir, bueno, si jugó aquí en Venezuela, que una liga que lo cataloga como doble A, triple A en aquella época, la clase A media la tiene que matar. Y me Claro. fue así, me fue muy mal. Y obviamente, Epi me dijo el año siguiente, mira, vas para la misma liguita. Y te lo voy a decir así, tajante. Si no metes mano, como decimos aquí, si no te va bien, te van a botar. Bueno, gracias a Dios me dijo, ay, Carmen, ¿cómo estás tú? Mira, ¿Qué tal Luis saludando a su Estoy gente? saludando a mi gente, ¿cómo está? Y Zule y Y los niños. están por allá Chévere, en todo Tampa. bien, todo Estamos en bien. estás en vivo en una entrevista, Sí, ¿no? estás en ¡No vivo mandes ahí. más! ¡Todo bien! Todo bien, gracias. Esto es lo bello esto es lo bello de estar en una entrevista y en tu barrio. Ella es la esposa de un tío de mi esposa, para que te vean. Que Imagínate. si mi esposa, mira, ahí fue que la controlé. ¡Ay, Dios! Ah, bueno, mira, aquí está todo. 24 años después tengo que decirlo, si no, mira, me pela. Mira, Mira, entonces, qué bonito eso, ¿verdad? sí, no, no, demasiado, es que esa es la Por eso idea, que esta la verdad entrevista va a que, ser única. sí, Esta no, la entrevista va a verdad ser que única. esto, mira, entonces estabas allá y Espi te dice, mira, si no metes mano el año siguiente. Estás botado. Botado, botado. Y bueno, yo digo que Dios es grande y también la disposición que tú pones ese año que es MVP del equipo. Ok. Más valioso, me fue muy bien. Y bueno, yo llegué y dije, bueno, ya. Ya por lo menos no me van a votar. Ahora voy a Claro. Venezuela, que para mí Venezuela siempre fue, si no hubiera asistido a la Liga Venezolana de Profesional, yo no hubiera logrado mi objetivo. O no hubiera sido ese pelotero que fui en Grandes Ligas, Okay. porque me mantuve. Y llego acá a Venezuela, no recuerdo cómo me fue acá, pero llegó Epi y me dijo, van a poner un roster de doble A ahí y tal. Y yo, bueno, por lo menos ya tengo contrato nuevamente. Eso es lo que yo quería escuchar, porque antes Claro. te decían aquí, ¿estás votado o te llegó contrato? Te lo decían tajante. Ah, todos Ahora los te años. mandan un email Sí. o ¿cómo es? Un WhatsApp, porque antes no había esos teléfonos. Sí, ahora. Entonces, cuando llegué allá, mi sorpresa era que estaba en el roster de Triple A y el señor Bobby Mari, que fue el que peleó por Luis Soto toda la vida, pues él decía que yo tenía el corazón más grande del béisbol. Cuando mi sorpresa fue que yo, señor, esto regular en Triple En A. Yo no triple pasé A. por doble A, por clase A fuerte, sino me tiraron para, como decir, hermano, aquí está su oportunidad. Claro. Y no la desaproveché. Ese año fui al Juego de Estrella. Me fue muy bien. Fue muy bien de verdad.
Y ellos, ese señor siempre creyó en mí, ¿cómo te digo? Bajo la tutela de que Espi Guerrero, que se lo metió a sus ojos, Okay. diciendo Luis Ojo es el nombre, Luis es el hombre, y Domingo Carrasquel, que bueno, ya tú sabes qué significa Domingo para mí. Ellos siempre estuvieron jugando para que yo lograra el objetivo, y bueno, un año después yo estaba en Grandes Ligas. Luego de que llegaste a Grandes Ligas con Toronto, ¿pasas a qué equipo? ¿A Marineros? Sí, yo fui, no, fui cambiado a Los Angelinos. A los Angelinos, ok. Cambiaron por Kelly Gruber. No, perdón, eso fue cuando regresé a Toronto. Me cambiaron por, ¿cómo se llama Devon White. Ah, imagínate. Center field, Devon White, que bueno, metió dos series mundiales ahí con Toronto. Sí. Y un tal Walter Frazier, un pitcher derecho, Okay. que después terminamos jugando juntos al final. Pero fue una experiencia corta, pero siempre un aprendizaje, porque Claro. yo llegué con muchas expectativas a Anaheim, y bueno, el manager Bob Rogers no creyó en mí, yo no le gustaba, y buscó la manera de sacarme hasta que lo Hasta que hizo. lo logró. Volví a Toronto con otras expectativas, pero bueno, la lesión me mantuvo fuera por mucho tiempo, y ahí fue cuando quedó agente libre y firmó con los Con los Marineros. Marineros. Sale, y de Marineros sales a Yankees. Los Marineros me dejan libre en el 96, me pusieron en Okay. waivers, que llaman. Okay. Y vino la llamada de los Yankees, que sorpresivamente nosotros habíamos jugado en el 95 con ellos y los Okay. eliminamos. Entonces, hay una cosa que pasa en la pelota, que cuando tú juegas un equipo, hay equipos que te agarran, pero no es porque tú vas a ayudar al equipo, ni mucho menos, es para que otro no te agarre. Y el caso de Luis Ojo fue ese con los Yankees. Ellos me agarraron y me dice, si nosotros lo soltamos, el tipo nos mató el año pasado, vamos a agarrarlo nosotros. Claro. Y con la sorpresa de ellos, bueno, vino, me dieron oportunidades, y vinieron llegando las oportunidades, hasta que al Hasta que se dio la final, oportunidad. yo todavía digo, no, el tipo lo vamos a dejar aquí, me gustó su estilo de juego, tipo responsable, puedo jugar varias posiciones Claro. y listo. Hay una historia muy particular con los Yankees que también me comentaste hace mucho tiempo, que fue cuando estaba sentado en el dogado con Posada. Y Jeter estaba haciendo los pivots de doble play y tú viste algo y querías comentárselo ahí a Jeter. ¿Cómo fue eso? No, en realidad, bueno, estamos ahí hablando y él está haciendo su doble play ahí, y Posada me dice, oh, yo necesito que tú ayudes. Yo tenía días conociendo a Posada. Ok. Yo te he visto jugar, el tipo no sabe hacer doble play, tiene problemas, lo van a matar y todo eso. Y yo digo, no, hombre, es que el año pasado él me estaba viendo a mí jugar shortstop con Seattle, Okay. ¿verdad? Y yo no quiero que se vea mal de que yo le voy a decir algo en el campo corto y el tipo se va a poner, ah, el tipo me quiere cerruchar el puesto. Claro que te quiere quitar el puesto o algo. Y me dice, no, 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 tranquilo, que ya yo hablé con él. ¿En serio? Mira, yo hablé con él. Bueno, dile y yo no tengo problema. Y en ese momento, hablamos después de la práctica, en el loque de él, me dice, yo quiero hablar contigo. Dice Gile, yo quiero hablar contigo. Yo necesito que tú me ayudes en esto. Listo, vamos a darle. Mañana puedes estar aquí a la 1:30. No, listo. Mañana estamos aquí a la 1:30. Entonces, el coach de infield era Willy Rando. Okay. Pero yo, wow, Dios mío, yo estoy metido aquí en un vaporón. Yo apenas estoy llegando y este tipo me está buscando. Bueno, yo lo voy a ayudar, porque si él me Claro. está pidiendo su ayuda, lo voy a ayudar. Y lo único que le dije fue lo siguiente: yo, enséñame cómo tú haces el doble play. Entonces me dice, no, dime tú cómo lo haces. Yo le digo, bueno, por lo general, uno pasa el pie por la Por base. la Es como base. que tú lo arrastras. Ahora no se puede hacer porque, o sea, tienes que pisar la Tienes que base y todo pisar, ese sí. tipo de cosas. Y mire, Luis, yo no puedo hacer eso. Ok. Empezamos a indagar cuál sería la mejor forma y que tú te sientas cómodo para hacer. Okay. Sugerencia. Ok. Le digo, bueno, mira, vas a pisar la base como que si fueras hacia el right field. En ese mismo momento, giras y Y tiras a tiras. primera. O sea, que tengas ese ángulo. Pero ¿cómo tú lo haces? Lo hizo una sola vez y lo hizo perfecto. Pisó, pan, volteó, tiró la bola y le dijo, eso no tienes que hacer. No tenemos que hacer más nada. Claro. ¿En serio? No, no, entonces, bueno, yo me puse en segunda, le di unos flip ahí, doble play, doble play, doble play, y se quedó así. Pisaba la base, se impulsaba y lanzaba, pero en un solo movimiento. Y eso fue todo, en realidad eso fue todo. Y él siempre
estuvo agradecido a eso. Y bueno, eso me llevó a que el coach de Infield, que era Willy Rando, me dice, oye, ¿qué están haciendo ustedes? No, él me preguntó esto. No, pero ese es mi trabajo. Yo le dije, hágalo. Claro, es que es así. Hágalo, porque Es si a lo así. mejor ella se lo preguntó, pero bueno. Y eso fue todo. Entonces, bueno, eso me costó un mes, todos los días con el tipo haciendo doble play. Jugamos fuera, jugamos en casa, porque Jiri es un trabajador, ese tipo no se cansaba y lo que quería era mejorar y mejorar y mejorar. Y fue el único que yo he visto que hace doble play así. Y en ese tiempo ya era Derek Jeter, ya era No, una no, no, fue figura. el año, su año de novato. Fue su año de Fue su novato. año de novato. Y ya tenía esa convicción ya de... El pelotero más positivo, más, no sé, que creía en él mismo que yo he visto en mi vida. O sea, tú tienes que creer en ti, obviamente, Claro. pero él es un tipo muy positivo. Tú no, yo nunca vi a ese tipo hablando negativo. Y es una cosa que es increíble. ¿Quién picha hoy? Fulano. Él no preguntaba quién pichaba. Él decía, hoy tengo tres. Cuando todavía era Pedro Martínez. Y él salía con Y esa le daba mentalidad. tres. Bueno, en ocasiones se lo daba, pero no todo el tiempo, pero porque era Pedro, Claro. pero era una persona muy, o es una persona muy positiva. Claro. No, bueno, y llegar a los Yankees y tener la oportunidad de ser parte, ¿no? Del crecimiento, así sea de a poco, de una persona como Derek Jeter, que hoy en día, pues, fue una figura muy importante en el béisbol, pues es algo que se valora muchísimo, ¿no? Y de esas series mundiales, aparte de, por supuesto, el hit que diste en ese quinto juego, ¿no? Para ganar ese juego, para irte para que el equipo se fuera arriba. ¿Hay alguna anécdota que quizás no hayas contado antes que recuerdes? La anécdota tengo toda, si no vamos a durar aquí 3 días, pero no, hay mucha anécdota, por lo menos la del famoso fly con hombre en tercera ganando 3-2 en el octavo inning, y Jiri empezó a gritarme, él sabía que a mí no me gustaban los fly, no Okay. me gustaban los fly, y él me decía, cuando venía el fly cayendo, él Okay. empezó a gritar, ay, 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 y yo pataleando, casi cogí el fly por allá. Y llegamos al dogado y no voy a decir la grosería que le dije, pero se lo dije, le dije, mira, que sea la última vez que tú haces esa vaina, porque vamos a tener un tremendo problema. Y él lloraba de la risa. De la risa. Porque, o sea, salió el fly, él me ve, yo lo veo, pero él dice, no, esto hizo Claro, es así, tuya. prácticamente hizo así, agárralo tú. Entonces, imagínate la situación, el momento, una serie Claro, mundial. claro. Entonces, No, no está bueno, fácil. era él, era un tipo muy tranquilo. Porque él paga los flyers un fenómeno, igual que Tino Martínez. Nosotros teníamos sus cositas ahí, ¿no? Sí. Tino, tú agarras todos los flyers que vengan por aquí. Y él me decía, todos los rolling de esta mano, trata de estar Es ahí. tuya. Y nos combinábamos, pues siempre había esa comunicación, pero, o sea, anécdotas Ah, muchísimas. bueno, mira, imagínate, no me sabía esa llave ahí entre ustedes, qué bueno. Mira, Luis, y ya cuando hablemos un poquito acerca de cuando ya esa 2005-2006, que fue tu última temporada como manager jugador, se acaba el béisbol como jugador para Luis Sojo. ¿Cómo fue, no? Ese proceso, cambiarte ese chip de decir, bueno, mira, ya llegó el momento de yo dirigir, de yo inculcar todas las cosas que sé a esa juventud que viene y a esos muchachos que vienen creciendo. El chip tienes que cambiártelo rápidamente. Yo creo Okay. que, tú acabas de decir, no, fue en mi penúltimo año, Ajá. pero fue quizás la peor decisión que yo tomé. Eso de ser manager y jugador no se lo recomiendo a nadie, porque no puedes pensar dos cosas a la vez, porque tú como manager tomas decisiones esperando que sean las mejores. Y como pelotero tienes el control del juego. Okay. Entonces, era o sea, el cerebro no estaba funcionando como tú querías. Y había ocasiones donde yo tenía que sacarme del juego para poner un muchacho a batear o hacer la no y ponerme del séptimo bate. Entonces, hubo mucha interacción ahí que no me gustaron. Lo hice porque el momento que estaba viviendo el equipo, no, la organización no quiso traer un Un manager de manager. afuera, o ya yo estaba ahí, los peloteros, de que nosotros te apoyamos, pero no fue una buena experiencia. Un aprendizaje, eso Claro. sí, porque yo digo que todas las experiencias deben un aprendizaje. Y una vez que te retiras, tienes que cambiar el chip, porque cuando tú te retiras y el primer año estás cochando, dices, ah, bueno, si yo estuviera bateando, ya tú no juegas. Ah, si yo estuviera jugando, ya tú no juegas. Entonces tienes que cambiarte el chip y decir, ¿cómo le voy a sacar el provecho a esos peloteros? Que para eso estás tú aquí. Claro. ¿Entiendes? ¿Cómo lo vas a llevar a ese nivel que tú quieres?
para que el equipo funcione y que ese pelotero sacarle el mejor provecho. Entonces, gracias a Dios, yo cambié el chip rápidamente, porque si había algo que yo quería hacer en mi carrera era ser coach, era ser manager. Y ya lo tenía definido 5 o 6 años antes de retirarme. Imagínate. Y quiero rescatar algo de lo que dijiste. Si existía eso de que, bueno, me voy a poner de séptimo para que no vayan a decir que como yo cojo el line, no, para que no sea el primer bate, sí existía esa mentalidad. Por los peloteros no. Ok. Los peloteros no, porque ellos sabían lo que yo podía aportar, a pesar de que ya tenía 41 años Imagínate. en esa temporada. Pero el cuerpo te dice una cosa y la mente te dice otra. Mentalmente te dice, no, yo puedo ir, pero el cuerpo te dice otra. Ya el Claro, bate estaba mal. claro. Yo siempre tuve bate lento, pero en ese momento estaba más lento todavía. Pero siempre hubo la confianza de mis compañeros hacia mi persona, de lo que yo podía aportar para el equipo. Okay. Pero yo estaba claro de que yo no era el Luis Ojo de hace 10 años atrás. Yo no era el Luis Ojo cuando empezó, o que mal acostumbré a la gente que yo bateaba 300. Eso es difícil. Entonces, tú tienes que salir por la puerta grande. Siempre, claro. Y yo dije, yo prefiero sacrificar los turnos de Luis Ojo porque yo estaba buscando los 1000 hits. Ya me faltaban 80 hits. Entonces, tengo que sacrificar para que los muchachos puedan jugar y hacer esto. Y lo hice, y lo hice con mucho respeto y con mucha responsabilidad, porque yo creo que, y en ese momento no era Luis Ojo, era la organización Cardenales. Hablando un poquito acerca del retiro, ¿no? Para salir un poquito del béisbol un ratico. Luego de que te retiras, ¿qué otras cosas hiciste? Tengo entendido, bueno, estoy consciente de que siempre te ha gustado la música y siempre has estado en el medio de la música. Luego de que te retiras, ¿estuviste con la música o ya te dedicaste al tema de las inversiones deportivas y esas cosas? Bueno, la música siempre prevaleció porque, como te dije, Hernán tenía un grupo de gaita malo y yo aprendí a tocar tambor. Entonces, aquí en el barrio, los 24 de diciembre, nosotros nos poníamos desde la entrada a llevarle parrandas a la gente el 24 de diciembre. Okay. Y le cantábamos su y nos daban una yaca, nos daban un traguito. Bueno, en esa época yo no bebía. Todavía no bebo, pero la gente dice que yo soy borracho, pero yo no bebo. Ni bebe. Social, pero sí bebo. Entonces, íbamos de casa en casa, y eso Okay. era todo el barrio. O sea, aquí no subíamos porque, cónchale, Claro. pero por lo menos esta calle, la calle principal, siempre, aquí nos parábamos y Traían su parranda. nos daban una botella de ron, y bueno, y eso era una parranda sabrosa. Y siempre la música, bueno, aquí vino Sonero Clásico del Caribe, aquí vino Tabaco y sus metales, aquí venían las mejores orquestas. ¿Tú sabes que había Y una aquí donde estamos canción? parados había gente bailando y la tarima estaba allá en la entrada. En serio, ¿tú sabes que Ay. había una canción que yo no sé por qué yo familiarizo mucho contigo y no sé por qué me la sé, que decía algo así como que esos cocos tienen agua, oh papá, ¿esa era tuya? No, fíjate, esa letra viene de mi papá. Okay. Y Johnson, que es mi primo, que es el músico. Por eso es que también él da la afinidad con la salsa y todo ese tipo de cosas. Aquí nosotros escuchábamos la Dimensión Latina, Claro. el Gran Combo, esa salsa de los 80 en todas las casas. Y siempre me gustó. Y Johnson, mi primo, es músico, músico profesional. Dice, vamos a sacar una orquesta, sacó una orquesta. Pero mi papá era una persona muy Okay. jocosa, muy echadora de broma. Me decía, tengo que decirlo No, porque esto es una dilo. entrevista. Igual esto va para Pasó YouTube, esto. una chica voluminosa. Ajá. Y el tipo me dijo, wow, esos pocos tienen agua. Y así sale. Entonces mi primo con el cuadro empezó, esos cocos tienen agua, no papá, tienen leche. Ah, si era de Y por ahí viene ustedes. la cosa. Y mi papá empezó a hacer los versos y cada Okay. uno cantó un verso. Primero lo hicimos en parranda y después lo grabamos en salsa. Y por ahí viene la cosa. Imagínate. Y en la Muy actualidad, jocosa la canción. sí, en la actualidad no estás ahorita con la salsa, o No, no, sea, no, no, con la no. música. Ahorita lo que es más que todo es la afición por la música, Okay. la parte empresarial. Tengo ¿cómo se llama? Mis equipos de basquetbol en Panamá, Okay. en República Dominicana. Y bueno, tratando de hacer cosas positivas. Ojo Production existe allá en Miami, donde estamos haciendo algunas cositas que vienen por ahí. Okay. Obviamente la estrella invitada, tercera temporada, estamos negociando porque la gente acá en Venezuela vio mucho de la Sí. temporada 1 y la temporada 2, Sí. entonces están como pidiendo la tercera temporada, que ya la tenemos grabada, 14 capítulos ya listos, donde, bueno, ahí está
Juan Marichal, tenemos a Big Papi, tenemos a Robinson Cano, por mencionar alguno. Imagínate. Entonces hay una lista bastante interesante, muy jocosa también. Okay. Bueno, lo que me caracteriza, porque yo aquí estamos informal Sí, claro. y yo creo que las entrevistas así les gusta a la gente, porque creo que eso lleva y conoce más al ser humano como tal. La entrevista de Big Papi, no te quiero decir cómo termina, porque lo que me faltó fue llorar. Y ¿En a él serio? también, porque habló de Venezuela de una manera impresionante y wow, de verdad que eso tocó mucho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya saben, esperen la estrella invitada a tercera temporada. Y la cuarta temporada, podemos hablar ahí algo ahí, Luis Ojo. Claro. Mira, Luis, cuando fuiste manager, hay algo ahí, tercer lugar con la selección de Venezuela en el 2009, campeón con los Navegantes del Magallanes, esa experiencia como manager, volver en el 2023 a Venezuela. Estaba viendo casualmente en estos días algo que tú comentaste cuando saliste de Magallanes, que dijiste como que siempre ibas a estar abierto a tu país y por supuesto al equipo que quisiera que tú lo ayudaras. Y aquí estás, ¿no? En la Liga Mayor de Béisbol, que es una liga que está creciendo Sí. y estás ahora mismo con Caciques de Distrito, ¿no? Dirigir en Venezuela para ti, ¿qué significado tiene? Tiene mucho, porque como te dije anteriormente, Venezuela es mi vitrina, ¿no? Realmente cuando tú eres muchacho y firmas un contrato de jugador profesional, jugar en tu país es lo máximo. Y siempre voy a estar agradecido con Cardenales de Lara, con los Tigres de Aragua, con los Navegantes del Magallanes, que son equipos que me han dado la oportunidad de poder estar acá. Actualmente estoy en la Liga Mayor, como tú viste, con Cacique del Distrito, donde una liga que está creciendo, una liga que está naciendo y que de una manera u otra debemos apoyarla. Es un béisbol que está creciendo y los peloteros, el objetivo sería que se queden acá y crear una liga de verano, al igual como la hicieron allá, por supuesto, en México, Okay. que ha crecido muchísimo y bueno, tú sabes que estamos. Luis. Claro que sí. ¿Cómo estás? Mira, aquí Bien. está la gente saludando a Luis. Usted, Mira, y gente. ese año cuando quedaste campeón en la 2012-2013, le quedaste campeón contra Cardenales, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue ese sentimientos encontrados ahí de ganarle al equipo de tus amores, ¿no? Tanto tiempo con Cardenales, 21 temporadas como jugador. ¿Cómo fue ese sentimiento ahí? El sentimiento fue cuando fui la primera vez como manager con Con Magallanes. Magallanes. Ya después yo dije, no, ya es un equipo más. Okay. Yo creo que en la parte profesional tú tienes que estar agradecido con el que te da la oportunidad. Y en ese momento yo estaba representando a los Navegantes del Magallanes, el cual lo hice dignamente, con mucho profesionalismo. Y para mí Cardenales de Lara en ese momento era un equipo más. ¿Entiendes? Obviamente cuando, como te dije, la primera vez que tú vas y ves al equipo, wow, dice, yo podía estar ahí. Claro. Pero no fue así, o sea, y uno tiene que entender eso como profesional, que los equipos hacen ciclo con los managers, Okay. ¿entiendes? Y es el trabajo más inseguro que puede haber en el béisbol, de ser manager. Hoy estás, mañana no. O sea, como que eres Houdini y desapareciste. Desapareciste, claro. Entonces, así lo entendí yo, Okay. así lo entiendo, pero siempre dispuesto a apoyar y el que requiera de mi servicio, aquí voy a estar porque, bueno, amo primero mi país y amo el béisbol venezolano que me dio tanto. ¿Y nunca has pensado en la oportunidad de o la posibilidad de manejar afuera, en los Estados Unidos? Yo creo que yo cumplí un ciclo. Okay. 35 años en el béisbol profesional, pelotero, coach, manager, etcétera. Hice muchos roles dentro de los Yankees, donde le saqué el mejor provecho posible. Y para mí lo más importante era inculcarle al pelotero lo que uno aprendió. Okay. Y ahorita eso está como limitado por la sabimetría, la parte analística. Ya el técnico como tal no aplica, por Okay, llamarlo de una manera. okay. Entonces ya es más información. Toma, este es el launch angle tuyo, esta es la velocidad del swing. Entonces eso se limitó y yo me estuve dando cuenta de que, o sea, yo creo que yo puedo aportar más, pero si tú tienes limitaciones, y ya tú tienes que en la vida también mentalizarte que los cambios existen en la Existen, vida. claro. Yo creo que yo hice un gran trabajo en mi carrera, he hecho un gran trabajo en mi carrera como técnico, pero cuando hay limitaciones a tu capacidad, yo prefiero echarme a un lado. Okay. Igual, o sea, fíjate que en Grandes Ligas,
Actualmente hay managers que le llevan el line-up. Y no se lo lleva el gerente, se lo lleva un muchacho de analítica. Ojo, respeto lo que hace, Okay. que no esté de acuerdo con muchas cosas, es otra cosa. Es una información adicional que respeto. Pero yo creo que el factor humano en el béisbol es sumamente importante, porque los equipos ganan con el talento que tenías en el Es terreno. así. Independientemente de la información, de todo lo que tú puedas recoger en una computadora, de toda esa información, si el factor humano no está en el terreno, no, y no hay ejecución, no vas a ganar partido. Es así. Y eso ha demostrado porque las dinastías se han acabado. Esa dinastía que Oakland ganó 3 campeonatos, que Okay. los Yankees ganaron 5 seguidos, que los. Eso se acabó. Sí. Y en los últimos 8 años, creo que han ganado un equipo diferente, ninguno ha Sí. repetido. Bueno, los Dodgers y Houston se han metido Ahí se ahí, han metido, pero no han pero no ganado. han ganado, Entonces, exacto. eso es algo que quizás me llevó a alejarme un poquito en los Estados En los Unidos, Estados Unidos, okay. porque yo creo que yo di mucho y aprendí mucho en este juego para que no me dejen llevárselo a los jóvenes ese conocimiento, ese aprendizaje a través de los años. Claro, y es que, bueno, personalmente yo siento que la tecnología en el béisbol o en el deporte debería ser una herramienta para tú apoyarte y no algo como que te lleve a tomar decisiones, ¿no? Porque también, como tú dices, tienes un coach ahí que ha trabajado durante muchísimo tiempo precisamente para ayudarte y lo estás limitando con la tecnología y todas esas cosas. El futuro, Luis, ahorita futuro, ¿qué tienes en mente aparte de lo de la estrella invitada? ¿Qué tienes en mente? Luis, ojo, es un libro abierto. Yo soy de esos soñadores que estoy así en el cuarto y viendo para el techo o haciendo otra cosa y, wow, quiero hacer esto. Okay. Actualmente hay unos proyectos aquí en Venezuela que por respeto y porque no hemos todavía concluido las cosas, no los voy a decir, pero sí son unos proyectos donde vamos a involucrar al béisbol, sobre todo el béisbol menor y Okay. algunas cositas también en otros deportes. Okay. Obviamente mi fundación está activa nuevamente acá en Venezuela, quiero hacer muchas cosas con ella y bueno, el apoyo. El ente gubernamental, las empresas privadas, para Okay. nosotros va a ser fundamental. Y bueno, tratando de hacer cosas, porque tenía, desde el año pasado, tenía 5 años que no venía a Venezuela, vine y he estado muy activo haciendo cosas. Entonces, pero hay muchos proyectos interesantes que una de esas va a ser con la Federación de Béisbol Venezolana, y Okay. esperamos hacer cosas en conjunto para que, bueno, el niño venezolano se siga beneficiando y también en otros rubros, ¿por qué no? Porque de eso se trata, ayudar al prójimo. Es algo muy bonito esto que acabas de mencionar, ¿no? Que todos tus proyectos, de una forma u otra, están involucrados con tu país, ¿no? Con tu gente, con toda esa gente que capaz no te vieron jugar y que ahora están luchando por un sueño y que tú sabes cómo es ese proceso y de una forma u otra quieres como que ser parte, directa o indirectamente de su crecimiento. Bueno, Luis, no me queda más que de verdad agradecerte por tu tiempo, por darme la oportunidad de estar aquí en el lugar donde creciste, donde creció mi papá y tantas personas que te ayudaron, ¿no? En tu proceso. Quiero comentarles que recuerden que esto llega gracias a la casa de apuestas de BetSwing. Pueden suscribirse con nuestro código SHOWMLB18 y allí pues podrán hacer algo más de dinerito ahí con los datos, ya ustedes saben. Muchísimas gracias, Luis, de verdad, a todos los que están involucrados con esto y esperemos que todos esos proyectos pues se materialicen acá en Venezuela y podamos seguir viendo a Luis aquí en el país. No, gracias a ti por la oportunidad, la verdad que fue un gustazo, la pasé sumamente bien, algo diferente, una entrevista totalmente diferente y bueno, y aquí en mi barrio, la verdad que gracias nuevamente y mucho éxito en lo que viene para ti y todo tu equipo de trabajo y Gracias, Luis. a ti.